Y hoy vamos a tratar de cambiar una bomba de agua de la Escalade 2004 ESB. Vamos a tratar de quitarla y ponerla nueva. Aquí está, esta es aquí. Hay que quitar todas las mangueras, la banda, mangueras de acá, termostato. El ventilador aquí, aquí quita de aquí, quitar para que nos dé espacio todo esto de aquí trabajar. Ok, aquí estamos ya de nuevo, ya quitamos todo, quité la banda y el plástico del ventilador. Cuando sacan este tienen que quitar la banda primero. Tienen que quitar la banda y este va a estar así. Entonces va a estar así y ustedes tienen que quitar este, meterlo aquí y lo sacan para arriba. ¿Okay? Ahora vengan a ver para acá para que vean cuando ya se quitó la bomba. Y aquí ya pueden ver que ya se quitó. Ahorita vamos a limpiar todo esto de aquí, ponerle algo de silicón y poner para atrás la bomba. Y en un ratito más les enseño ya cómo quedó la camioneta. Ok amigos, ya estamos aquí terminado. Ahora sí que terminado, ya puse aquí la bomba. Vamos a empezar a poner la banda. La banda así va, de este lado así. A ver. Para poderla amarrar ahorita, lo que vamos a hacer es usar una llave de 5 octavos, que esa va aquí metida en la polea. Y así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es meter la llave acá para hacer fuerza y la banda recorra. Se va a meter y ahí ya quedó la banda también. Ahí está. Ahorita lo que vamos a hacer es poner el clutch de aquí y el ventilador, y voy a ponerle el clutch al ventilador allá afuera, y y después ya vamos a empezar a armar todo lo de aquí y para echarle el antifreeze y todo eso. Ahorita en un rato más les vuelvo a enseñar cómo quedó la camioneta. Buenas tardes amigos, miren, ya quedó la bomba, ya la instalé. Instalé todo ya para atrás, bomba y todo. No me salió que era la bomba, pues no era la bomba. Se siguió calentando y aquí en el estanquecito donde se le pone el agua, me seguía echando bombas para arriba así como de agua, y se calentaba nada más lo que era de aquí, las mangueras estas de aquí y de aquí, esto de aquí se hervía, pero allá enfrente no me marcaba que estaba caliente. Solo cuando caminaba con la camioneta es cuando se calentaba, porque no pasaba el agua. Tuve que quitar esta manguera que va al radiador del termostato, la que sale del termostato hacia el radiador arriba, la desconecté. Esta que está aquí la puse hacia acá afuera con una cubeta y puse el agua aquí de la manguera, muy poquita, que estuviera cayendo para que no se quedara el motor sin agua. Esta cuando la puse afuera, prendí el carro y empezó a salir mucha basura. La dejé así durante como por unos 10 o 15 minutos hasta que saliera todo. Ya cuando iba como a los 7 minutos me subí a la camioneta y la aceleré algunos momentos, le estuve acelerando para que aventara todo lo que tenía adentro, y sí, me salió mucha basura y todo.
pues yo ya había pensado que eran a lo mejor las, los empaques de las, donde van las cabezas, esto, pero no, este, me salió que era, la basura estaba tapado o algo allá. Resulta que ahorita ya lo pusimos, ya la corrí, ya la dejé ir mucho tiempo y problema arreglado. Inténtenle, a lo mejor eso puede ser, les puede ayudar a ustedes. Pero le cambié bomba, le cambié sensor de la, para el sensor para la temperatura, le cambié termostato y este, y no, todo el tiempo se calentaba. Entonces, este, pues esto fue lo que estaba mal. Este, se tiene cosas ahí para que se tapa y pues ya no, yo creo que ya no corría al radiador. Ok, amigos, les doy gracias por haber visto mi video. Este, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo. Yo les contestaré lo más rápido posible y voy a seguir poniendo videos. Este, gracias.